En el céntrico Paseo Bayamés quedó emplazada la primera tienda perteneciente a la cadena de producciones Trimagen S.A. que se abre en la provincia de Granma. Con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, fue inaugurada la nueva unidad comercial adscrita a esa empresa, constituida oficialmente en 1994 por indicación del comandante en jefe Fidel Castro y que tiene como objeto social la prestación de servicios de cine, video y fotografía. Inaugurada en saludo al aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el cumpleaños 93 del líder de la Revolución Cubana, este último a cumplirse el próximo 13 de agosto, la instalación tiene como principal valor el acercamiento a la población de productos y servicios que antes encontraban en otras provincias. Se van a vender gorras, pullover y se van a sublimar, es decir, se le va a poner esas pegatinas que ustedes ven. Se van a hacer fotografías al momento que pueden, en un taller que hay de enmarcado, ahí mismo se enmarca la fotografía y se hacen cuadros como esos que ustedes ven ahí. Se hacen trabajos de video para cumpleaños, para bodas, que se contratan y se pueden hacer aquí a través de la comercial, de la unidad comercial. La venta de productos diversos como souvenir y adornos para el hogar, así como bebidas y confituras, también figuran entre las ofertas de esta tienda, con la cual suman 66 unidades de la cadena Trimagen en el país, distribuidas ahora en todas las provincias, excepto Santi Espíritus. En Granma, Darela Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.